Apocalipsis 12. Versión Reina Valera 1960. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También se apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una, una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 12. Comentario. Capítulo 12, del 1 al 14. Aquí encontramos la séptima trompeta, que es del capítulo 11-15, que anuncia los juicios de las copas. Que también encontramos en el capítulo 15, versículos del 1 al 16, pero en los capítulos siete al medio, del capítulo 12 al 14, Juan ve el conflicto entre Dios y Satanás. Él ve la fuente de todo pecado, maldad, persecución y sufrimiento en la tierra y comprende por qué la gran batalla entre las fuerzas de Dios y Satanás debe tener lugar pronto. En estos capítulos se pone al descubierto la naturaleza del maligno y se ve a Satanás en toda su vileza. En el capítulo 12, versículo 6, la mujer representa al pueblo fiel de Dios que ha esperado al Mesías. La corona de dos estrellas sobre su cabeza representa a las doce tribus de Israel. Dios aparta a los judíos para sí. Como encontramos en Romanos capítulo 9 versículo del 4 al 5 Y esa nación dio nacimiento al Mesías El hijo varón, Romanos 12, 5 Es Jesús, nacido a una judía devota, María Lucas 1 del 26 al 33 El perverso rey Herodes intentó de inmediato destruir al niño Mateo 2 del 3 al 20 El deseo de Herodes de dar muerte a este rey A quien vio como un peligro para su trono fue motivado por el capítulo 12, versículo 3 y 4. El enorme dragón escarlata Satanás tiene siete cabezas, diez cuernos y siete coronas que representan su poder y el reino del mundo sobre el que tiene autoridad. Por lo general, se consideran las estrellas que cayeron a tierra con él como los ángeles que cayeron con Satanás y que se convirtieron en sus demonios. De acuerdo con la tradición hebrea, una tercera parte de todos los ángeles del cielo cayeron con Satanás. El desierto representa un lugar de refugio espiritual y protección de Satanás. Al ayudar en la fuga de la mujer hacia el desierto, Dios ofrece seguridad a todo creyente fiel. Satanás siempre ataca al pueblo de Dios, pero Dios lo mantiene seguros espiritualmente. Algunos experimentarán daño físico, pero todos serán protegidos de daño espiritual. Dios no permitirá que Satanás tome las almas de los verdaderos seguidores. Capítulo 12, versículo 6. Los 1260 días, que son tres años y medio, es la misma duración de tiempo que se le permitió al dragón para dominar la tierra. Capítulo 13, versículo 5, lo vamos a encontrar. Que la ciudad santa fue hallada. En el capítulo 12, versículo 7, que estudiamos, estamos. Este acontecimiento cumple lo que manifiesta Daniel 12. Miguel es un ángel de alto rango. Una de sus responsabilidades es proteger la comunidad de los creyentes en Dios. Sucedió mucho más en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo de lo que mucha gente piensa. Una batalla entre las fuerzas del bien y del mal estuvo de por medio. Con la resurrección de Cristo se aseguró la derrota de Satanás. Algunos creen que la caída de Satanás a la tierra tuvo lugar en la resurrección de Jesucristo en su ascensión y que los 1260 días es una forma simbólica de referirse al periodo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo. Otros dicen que la derrota de Satanás tuvo lugar en el punto medio de una tribulación literal de siete años, seguida del ajebratamiento de la iglesia y procediendo a la segunda venida de Cristo y en el comienzo de su reinado de mil años. Sea como fuere, debemos recordar que Cristo es victorioso. Satanás ha sido derrotado por la muerte de Cristo en la cruz. Capítulo 12, versículo 10 al 12. Satanás no es un símbolo ni una leyenda, él es muy real. Originalmente fue un ángel de Dios, pero a causa de su orgullo llegó a corromperse. Satanás es el enemigo de Dios y constantemente procura obstaculizar la obra de Dios, por estar limitado por el poder de Dios y puede hacer solamente lo que Dios le permite. ¿Oh? Capítulo 1, versículo 6 al 2. El nombre Satanás significa acusador. Apocalipsis 12.10. Activamente busca personas para atacar. 1 Pedro 5, del 8 al 9. Busca por todos los medios creyentes que, cre, creyentes que son vulnerables en su fe, que son débiles espiritualmente o que están alejados de otros cristianos. A pesar de que Dios permite que Satanás haga su obra en este mundo, Dios todavía está en control de la situación. Y Jesucristo tiene poder completo sobre Satanás. Lo ha vencido al morir y resucitar por los pecados de la humanidad. Un día Satanás será encarcelado para siempre y nunca volverá a hacer su obra maligna. Veas capítulo 20, versículo 10 en Apocalipsis. Y aquí en el versículo 10 del capítulo 12, muchos creen que hasta este momento Satanás todavía tenía acceso a Dios. Pero aquí su acceso está limitado. Ya jamás podrá acusar a su pueblo delante de Dios. El golpe crítico a Satanás vino cuando el Cordero Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. Se gana la victoria mediante el sacrificio. La muerte de Cristo es nuestro lugar para pagar por el pecado y los sacrificios que hacemos por nuestra fe en Él. Al enfrentarnos a la batalla con Satanás no debemos temerla ni tratar de huir de ella, sino servir con lealtad a Cristo que trae consigo la victoria. El diablo empieza a apresurar su persecución porque sabe que le queda poco tiempo. Vivimos en los últimos días y la obra de Satanás es más intensa. A pesar de que Satanás es poderoso, como lo podemos ver por la condición de nuestro mundo, él está siempre bajo el control de Dios. Una de las razones por las que Dios le permite hacer lo malo y poner tentación es que a quienes simulan ser discípulos de Cristo se harán separados de los verdaderos creyentes. Satanás sabe que la gran confrontación con Jesucristo está cerca. Por esa razón procura con desesperación reclutar una fuerza enemiga tan grande como le sea posible para la batalla. Y en el versículo 17 del capítulo 12, mientras la mujer representa a los judíos fieles y el hijo representa a Cristo, los demás hijos podrían ser los judíos creyentes o más probable todos los creyentes. En el versículo 17, el, el apóstol Pablo dice en Efesios 6 del 10 al 12, que estamos en una lucha espiritual. Juan dice que la queja todavía se está librando, pero ya se ha determinado el resultado final. Satanás y sus seguidores han sido derrotados y serán destruidos. Sin embargo, Satanás lucha cada día por aumentar sus tropas y para evitar que los suyos deserten y se acerquen a Dios. Los que pertenecen a Cristo participan en la batalla del lado de Dios y Él les ha garantizado la victoria. Dios no perderá la queja, pero debemos asegurarnos de no perder la batalla por nuestras propias almas. No titubeé en entregarse a Cristo. Una gran lucha espiritual se está librando y no hay tiempo para la indecisión.